podido observar en realidad que no saben pelar a veces la manzana, la papaya y todo lo demás. Así es que, como sugerencia, que haga un poco de eso en casa. Ahora, ¿por qué la ensalada de frutas? Justo cerrando nuestro trabajo de los alimentos, constructores, protectores y energéticos, es que estamos haciendo este experimento, pero en vivo y en directo, para que los chicos no solo sientan que el trabajo es académico, sino también se tiene que realizar y se tiene que experimentar con las manos, ¿no? Frutas, hay alimentos, protectores, constructores y también pueden haber energéticos. Los protectores son las frutas que nos ayudan a regular nuestra sangre. También están los energéticos. Me pareció muy divertido porque al principio no sabíamos cómo empezar, pero luego lo hicimos bien y creo que nos salió bien. Nuestro grupo hemos trabajado como hermanos, hemos pelado, rellenado y muchas cosas más. Y nos ha divertido mucho hacer este trabajo para conocer cómo se hacen las ensaladas. Con todo mi grupo nos hemos sentido felices porque este proyecto nos ha sorprendido, porque hemos trabajado con los alimentos protectores, constructores y energéticos. Talking to more.